guys, what's going on? Oh my goodness, guess what? It is my birthday. Yes, today is my birthday and I am super excited because I'm celebrating like I've never done it before. I am in Guadalajara, Mexico. We just landed and we're getting into our rental car right now. We're gonna go and explore. It's gonna be a week full of adventures. So come along with me. Let's explore Mexico for the first time. Llegamos. ¿Cuál es el gato? Yeah. Ahora sí echan maletas, niñas. Hola, mi amor, ¿cómo Hola, estás? Hola, muy bien, feliz de llegar a la tierra tapatía. ¿De aquí eres, verdad? Ya. Super guía, nos va a guiar en este viaje, super emocionante. She's from right here, from Jalisco, and she's also celebrating her birthday on the 6th, minus today on the 1st. Y también, my friend Ojitos. Hola, hola a todos. Are you ready to explore Mexico? Sí, estamos listas para deleitarnos de tanta belleza de nuestro México querido. She's talking to me in Spanish. I love it. Well, you guys, it was an adventure to get here. Our flight was delayed. ¿Cuánto estuvo? Tres horas delay. Yeah, it was very foggy in Mexicali. That's where we flew from. We had to stay at the airport for like 3 hours. It was insane. It is 4:30 p.m. We have been surviving on snacks, peanuts and sodas and chips, and we are ready for some real food. I wanted to eat something that you cannot find anywhere else in the world. So they recommended this place. It's called Carnes Garibaldi. Carnitas Garibaldi. Carnes Garibaldi. Vamos a comer carne en su jugo. Carnes en su jugo. Are you excited, Ojitos? Yeah. Carnes en su jugo. It's supposed to be a Guinness record for that restaurant. So for very famous. Very famous and they're famous. Ooh. I don't know. People drive crazy here. They are famous for being the fastest restaurant in the world. Yes, and they have a 13-second Guinness record, and yeah, so I'm excited for the fast, and I'm excited for Carnes en su jugo, and I cannot wait to get there. So, come along with us, and let's check that place out. Allá vamos. Oh my goodness, hemos llegado a nuestro lugar de destino. We are hungry. We just put our name on the list. It's gonna be about 15 minutes. Cannot wait. ¿Qué vas a comer? Ay, una pinche carne asada. Oh my god, I'm so hungry. Sorry for the language, but we're already tired. And hungry. It's been a long day. And I'm getting sick. No, don't get sick. I know. But don't worry, we're gonna give her a penicillin shot right now from somewhere. She doesn't want to, but we are. Are you gonna give me that? Yes, no, I am. No, I don't trust you. Anyway, well. No. Stay tuned because we're gonna eat so delicious and we're gonna show you everything. Oh yes. We'll see how this goes. Okay. It smells delicious, by the way. Well, the girls went to the restroom, but I don't think I can wait. I'm just gonna go ahead and get started. All this looks delicious and I'm so hungry. Típico es la carne en su jugo. Se pide por chico, mediano, grande, es lo típico de aquí de nosotros. Y pues ahora sí que se pueden acompañar con alguna quesadilla o unas ricas enfrijoladas. Y el guacamole, que no se diga, que ahora sí que riquísimo. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge. Ok, pues yo quiero eso que me acabas de decir. Ah, perfecto. ¿Qué van a pedir, chicas? La carne en su jugo, perdón, por chica, mediano, grande, con picante o sin picante. ¿Está muy picoso o no? El picante es para darle sabor, no viene chile entero ni nada de eso. Ok, mediano para empezar. ¿Mediano? ¿Con picante? Sí. Yo también lo quiero mediano. ¿Igual con picante? Sí. ¿Para usted? Para mí, muy, que no sea muy enchiloso. Que no está muy enchiloso, es como el picante que lleva los frijolitos. Ah, ok, mediano entonces. Sí, gracias. ¿De tomar? De tomar, hay sangría preparada, es limonada mineral con un toque de vino tinto, está muy refrescante. Wow, se nos está tomando la orden y ya llegó la comida, wow. Wow,
¡Qué rápido fue esto! Sí, así es, tenemos el récord Guinness de atender un menú completo a tu mesa en 13.5 segundos. ¡Wow! Pues creo que sí es, sí pasó, ¿eh? Sí. Se ve riquísimo esto. ¡Qué rico! Carne su jugo en la Plaza Garibaldi. Carne Garibaldi. Y ahí te traen tus tortillas. ¡Oh, la carne! Y las tortillas, ¿vale? Ay, muchísimas gracias, ¿eh? Pues mira, se llama sangría. Es limonada mineral con un toque de vino tinto. ¿Vale? Es la bebida de la casa. Salud para los que cumplen años y Día de los Muertos. So delicious. Mmm, so juicy. This is good. That was so good, and I'm still hungry. So I ordered a quesadilla. Let's see how long it takes to get here. 13.5 seconds. Maybe it's just for the meat, right? Just for the meat, but I don't know. We'll see. Creo que es queso fundido y quesadillas, por lo regular puede tardar un poquito más que la carne, ya que le tenemos que dar un pequeño lapso de gratinado, pero en sí no se tarda tampoco nada. Bueno, pues vamos a probarla. Quesadilla con chorizo. Super tiny. ¿Creía que les iba a dar, verdad? Sí. No. Oh my. How is it? Ah, this is good. Mexico, my dos. Ay, Dios. ¿Qué le? Esos movimientos sexys. Sí. Parece que te estoy viendo con gas. Hey. Este canal es family friendly. Okay, por eso te quitalo. You guys, if you make it out here, you have to order a quesadilla con chorizo, riquísima. Muchas gracias. Vamos a probar esta quesadilla de chorizo. Ella hasta la prepara con su salsita y todo, ¿eh? Antes muerta que sencilla. ¿Qué tal, ojitos? No puede hacer los mismos movimientos. A ver tú. No, que no, pues. Decías que no. Oh my God. ¿Te gustó? Bien buena. Me encantó. Lo que es el chorizo rico, ¿eh? El sabor del chorizo. ¿Verdad que el chorizo sabe como bien rico? No, no sabe como el que venden en la Walmart. No. O en la Food City. No. For reals. The best chorizo I've ever had. Ya no es que se llamaba. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! No, que no, pues. Muy bueno. Muy bueno. Riquísimo. ¡Oh, my God! Tenía que llegar el postre. Ay, qué riquera. Estos de aquí son pasteles de mil hojas. Es pan con elote. También tenemos la tradicional jericaya. ¿Qué es la jericaya? Jericaya, ¿qué es de jericaya? La jericaya es un postre típico de aquí de Jalisco. Más que nada es un postre de base de leche, harina, un toque de canela y huevo. Oh, wow. Sí, y ya pues, tiene un sabor. ¿Es lo tradicional? El de aquí, sí. De Jalisco. Aquí se ve mucho la jericaya. Ok, ¿y este? Ese es pan de elote. Yo quiero pan de elote. Este para mí, sí. ¿Y este otro? Este es flan napolitano. ¿Y este? Es pastel de mil hojas. Lleva pan de hojaldre. Es crema pastelera al centro.
y de arriba el chocolate blanco y el chocolate negro. Agarro una pasadita, vamos a robar. Pues deberíamos agarrar uno cada uno para probar. Diferente, sí. Sí. Yo quiero el de elote. Y agarro este. Oh, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. A ver, Alex, vamos a probar esto. La jericaya. Tengo años que no comía esto. ¿Qué está? No hagas movimientos. ¿Sí? A ver, Alex. A ver. No se llenó la Heidi. Oh my God. ¿Qué vende, señor? Mire, le voy a sacar sin ningún compromiso. Mire, deje sacarlo. ¿Y eso cómo se come? De la puntita hacia abajo. Ay, Alex. Por favor. Ay, Alex. Wow. ¿Cómo vale eso? 40. Dale gas. Wow. ¿Cómo se llama eso? Helado Canuto. En internet le va a aparecer este helado. Se empezó a vender en Chapala, Panteón de Belén, en la Catedral de Guadalajara. Bueno, a comerme este helado, ¿cómo se llama? Helado, ¿no? Helado Canuto. Helado Canuto, aquí en Guadalajara con este señor, muy amable y está riquísimo. Ella. Riquísimo. La pura puntita nomás. ¿Esa es la presa? Este es de chungo zamorano, está bien rico. Este es de fresa. Pues este de qué es, que está riquísimo. De cajeta con la vainilla, lo que le ponen, y a la rosca de Reyes. Está riquísimo, riquísimo. Yo quiero el de fresa. ¿Para qué lo moja? Para que se le despegue. Oh. Es que es acero, el molde. Es como la cerveza. La metemos aquí, salen bien congeladas. ¿Cómo se llama? ¿Helado Canuto? Helado Canuto. En internet le pone y si le sobran 20 minutos le va a gustar la historia. ¿En qué año se fundó este helado de Guadalajara? Es 100% mexicano. ¿Qué te pareció la comida? La comida estaba muy, muy rica. Súper recomendable cuando vengan aquí a Guadalajara, venir a Carnes Garibaldi a probar carne en su jugo. Sí, muy riquillo. ¿Y tú qué te rico, gustó la comida? Rico, y ahora pues terminamos con este, postre. Con ese postre. Después del postre. Helado Canuto. It was so amazing. If you come to Guadalajara, Jalisco, you better try this. Okay, next stop, we're going to Guanajuato. Vámonos. ¿Cómo ponemos el pie? We made it to Guanajuato. I'm super happy to be here. And tomorrow we are going to be exploring Guanajuato City in depth. And I'm so excited to bring you along with me and show you the beauty of my country. Al llegar a Guanajuato me siento tan feliz y contenta de poder explorar una de las ciudades más hermosas que tiene nuestro México con su cultura y tradiciones. Estoy emocionada. Estoy impresionada de ver tanta belleza de mi México lindo. A pesar de que soy mexicana, nunca había tenido esta oportunidad de vivir la cultura, todo lo que nos ofrece, y estoy ansiosa por explorar, seguir explorando más. In the next few days, I'm going to be showing you a lot of my Mexico, the food, the people, the culture. So stay tuned for more. A lot of more videos coming up in the next few days. Thank you so much for watching. I will see you next time.